motivado hoy, que hoy presiento que va a ser un día impresionante. No creo que todo sean buenas noticias. ¿Por? Yo solo espero que Ari no escoja a Sergi de novio, porque yo quiero ser su novia. Entonces, y de hecho tenemos un problema gigantesco con Abril. Pues chicos, solucionémoslo ya. ¡Que odia a Ari, tío! ¡Ay, Abril, Abril, calma, calma! Parece que le haya enchablado un diablo, tío. Ya está, deja de hacer tonterías y le va a... ¡Quiero hablar con Ari! ¡No! ¡Sí! ¡Voy a ser su abogado oficial! ¡Eso! Así que si tenéis que hablar con ella, tenéis que hablar conmigo antes. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Por supuesto! ¿Eres tonto o qué te pasa? ¡Que no! ¡Soy su abogado! O sea, ¿me estás diciendo que me acabas de traicionar? No, pero siempre es con Ari, pues yo voy con Abril. ¿En serio? ¡Hala! ¿En serio? ¿Vas a traicionar a Arta? Eres un traidor, cerdo asqueroso. No, la voy a ayudar un poco. ¡De nada! Eres un maldito traidor. Así que, clienta, vámonos. Venga, ahí os quedáis. ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Mira! Vale, Máximo Squad, es que no entiendo nada. Yo voy a ser tu abogado y voy a ayudarte en todo lo que pase estos días aquí en la casa. Vale, pero ahora no entiendo, niño. Primero están todos ahí que no están de mi parte y ahora tú sales y dices eso. Bueno, es que es porque quiero que la Máximo Squad vea que yo también soy uno de los jefes de aquí de la casa y que puedes confiar en mí y que te voy a ayudar en todo. Así que somos el nuevo team. Sí. Somos el nuevo team. Así que vamos a entrar a la gaming, nos vamos a relajar y vamos a hablar tranquilos. Así que entramos. ¡Madre mía, qué fuerte! O sea, ¿en serio que me acaba de traicionar, Máximo Squad? Muy fuerte. Oh. ¡Madre mía, madre mía! No pasa nada, me tienes a mí. Sí, a ver, Natalia, sé que te tengo a ti, pero es que Guille me ha traicionado, o sea, se acaba de ir con Abril por la cara. No te preocupes, porque vamos a idear un pedazo de plan. Máximo Squad, quedaros hasta el final del vídeo, porque madre mía, me cago en la leche. ¡Maldito Guille! ¡Hombre, pero si está Ari aquí! ¡Hola, mira, la primera! Pringada, ¿de qué? Si nadie te quiere. Mira, nadie te quiere, todo el mundo tiene como segundo plato. Como bueno, Sergi, como Unai. Bueno, cálmate, cálmate. Que yo ahora mismo soy el abogado de Abril y voy a defenderla en todo lo que pase. La niña pequeña necesita a alguien mayor porque no se sabe defender sola. Ay, ¿sabes qué? Estoy harta de que siempre estés mareando a la gente diciéndoles: ay, no, es que ahora me gusta Sergi, no, ahora me gusta Unai, no, no sé qué, no. ¿Qué? Escoge a uno y ya está, chica, ahora no vayas por los dos. Que luego vas diciendo: no, es que luego vas diciendo: ah, no, es que a ti te gustan los dos y eres tú. Ay, madre mía. No, es que no me gustan los dos. Es que yo le gusto a los dos. Sí, va, tú. ¿Qué pasa? Yo te lo voy a solucionar todo. ¿Pero solucionar cómo? O sea, a no ser que encantes que Marisa Pitonisa encante a Guillebe. ¡Déjame a mi hambre! Máximo Squad, pues tenemos que hacer un plan urgente. ¡Corre, corre, corre, corre! Porque ahora se está tirando el medio. Y aquí eres la reina, ¿no? ¿Ves? Aquí le gustas a todo el mundo. Pues no, chica, pues no se pelean por mí. Sé que tú quieres, pero es que eres un bebé y normal que nadie te quiera con esa mentalidad de niña pequeña. Es una pedazo de creída, porque no van los dos a por ti, o sea, ya lo sé. Yo solo quería decirte que yo veo a Sergi bastante, bastante enamorado de Abril, así que yo iría con mucho cuidado. ¿Qué? Como Sergi y Unai se pelean por mí, a lo mejor escojo a Sergi, tanto que eres impaciente, y solo para joderte. Bueno, pues ella escoge a Unai, ¿le da igual? No, no le da igual, ella prefiere. Sí, me da igual. ¿A que sí que le da igual? Sí, me da igual. Pues ya está, escoge a Unai y ya está. Y para la guacha loca. Besito la boca. Ahora me voy a tener que... Sí, vete, 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 vete. Adiós. Vete, que sabes que te vas a quedar con cero aquí en casa. Cero, me voy a quedar con cero. Venga, fuera, fuera. ¡Hay que eliminar a aquella del mapa! Sí, y para eso hay que trazar un plan. Ari, Sergi, Abril, Unai, Nai.
Ari, Arta y Guille, nuestro objetivo es que hay que eliminar. Sí, hay que aniquilarlo. Entonces, esto todo es el centro de atención. Guille no puede sobrevivir hoy, por lo cual. Primero de todo, hay que apuntar las amores. Vamos con Ari a Sergi. Abril también a Sergi. Madre mía, Sergi es el encantador de las mujeres. Nati con Arta. Obviamente, Nati con Arta. Obviamente, Nati con Arta. Estás tú que se queda con Sergi. Sergi y Unesia era cansar seguro, ya con ella. De verdad, que qué rabia me da que Ari cuando se pone así de estas maneras, de verdad me da una rabia que me da ganas de pegar un puñetazo. Calma, 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 ya. No, es que me da rabia, Guille. Joder, Guille, me da mucha rabia. ¿Pero tú qué prefieres, a Sergi o a Unai? Hombre, a ver, los dos son muy guapos, pero es que... Pues ya está, piensa que uno se va a quedar con Ari y el otro se quedará solo. Ya, pero el otro va a querer a Ari. Bueno, ya está, Guille, ya. Por lo cual aquí la única persona que se queda sola es el Tito Unai, ¿vale? A él no le quiere nadie y él no sé a quién quiere personalmente. O a Ari o a Abril. Todavía no lo sabemos al 100%. No. Unai tiene que ir 100% con Ari y Abril nada. Además, el otro día se pegaron y ganó Unai, así que técnicamente Unai es novio de Ari. Eso sí que es cierto, o sea, Unai debería ser el novio de Ari ya, hoy. Pero bueno, Arta, concéntrate en nuestro objetivo. Hay que aniquilar a Guille. Vamos a tener que ponerle una pedazo de Está viniendo Ari. Escóndete en el mar. Bueno, tú estate tranquila porque yo me voy a encargar de que Sergi se quede contigo y voy a conseguir que se enamore de ti. ¡Sí! Así que yo voy a hablar con Sergi y vamos a conseguir que se enamore de Abril. ¿Qué pasa, crack, tú? ¿Qué pasa, tío? Estoy broma feliz hoy. ¿Qué haces? Estoy muy feliz. Aquí de buenas ahora, tío. Tío, ¿qué tal? ¡Ay, crack, bro! ¡Qué crack, tío! ¡Eres el mejor, bro! Sí, sí, sí. Venga, bro. Vaya, que no me choques. Bro. Bueno, solo tengo que decir, tío, pues que hoy es el día. Es el día en el que Ari va a decidir con qué se va a quedar. ¿Y tú? ¿Cómo lo sabes? Vamos, amigos, porque el otro día dijo lo mismo y al final no fue. Sí, bueno, pero porque yo lo sé, son muchos años conmigo. Obvio, es que es muy obvio. No pasa nada, toques, bro. Tío, que no me toques. Tranqui, tío. Es normal, bro, que llores tanto, tío. ¡Arta! ¡No! Sola. Bueno, que estoy aquí tranquilamente viendo las máximo bocheras, ¿sí? Vale. La cosa es que venía a elegir contigo. Ah, elegir conmigo, o sea que yo voy a tener que dar mi opinión. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Chicos. Sobre, vale, entonces, a mí no me preguntes la opinión entre una y Sergi porque yo no tengo ni idea. Es tu corazón, yo no me meto en tu corazón. Ya, pero tú me tienes que explicar porque yo tengo la idea de irme con Sergi para fastidiar a Ari. Básicamente, si no, tú tienes que elegir al amor verdadero, al que tú consideres que va a ser el chico de tu maldita vida. Y tú tienes que traer el objetivo de durar con él con toda la vida. ¡Que no te puedes ir con Sergi para joder a Abril, macho! Porque no llevas casi nada de tiempo, no la conoces de nada. ¿Para qué viene? Estaba tranquilo. ¿Te acuerdas? Pesado, tío. Venga, vete con Abril, estás tan feliz. Vete con Abril. No, mejor. Ay, que se vaya con Abril. ¿Te acuerdas? ¡Vete con Abril! ¿Encontrabas a con Abril? ¿Sabes una cosa? ¿Tú sabías que Ari estaba poseída? ¿Qué dices? ¿Ves? Es que no sabe nada. Se nota que yo llevo muchos más años que tú. Es que... Mira qué pringa, bro. No sabe nada de Ari. ¿Cómo puede ser que no sabes nada de Ari? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? A ti te he dejado ya, amigo. Ha venido el teto, Unai el guay. Y la ha rompido. Unai el mal. Unai el malo. Unai el pringao. Unai el pringao se tiene que llamar en vez de guay. Porque muy guay no es, hay que decir. Soy el Sergio. Ay, soy Sergi. Oye, ¿para qué has venido? ¿Para molestar? Pira de labio. No me va a pirar, obviamente. Pides, que no. Que te pides. Epa, que no. Es que después. Te pide, chaval. Bueno, ¿qué haces? Bueno, pues vete tú, bro. Porque yo. Estaba yo aquí primero, ¿qué haces? Que lo tienes para allá que te pire, pero. ¿Qué haces? Que estaba yo primero. Que tienes que elegir el amor verdadero. El amor verdadero es. ¡Fastidiar a Abril! A ver, yo personalmente prefiero que te vayas con Sergi antes que con Unai. ¿Por qué? Porque básicamente si tú sales con Unai y después de unos meses rompes, vais a tener que seguir viviendo en la misma casa y a mí se va a liar un maldito pifostio. A ver, Arta, hijo. Bueno, que sí, vete por ahí, vete por ahí. Venga, venga, chao, hasta luego. Tienes que elegir a tu amor verdadero, Ari. ¡Tira! Madre
madre mía, que casi se carga mi maldita alfombra roja, tío. Esta chica quiere elegir a Sergi por interés, para fastidiar a Abril. Vaya, vale, ahora que vengo con cabro, eres un fresado. A ver, te paya. ¡Ay, ¿qué haces, tío? Como lo partas, bro, el láser te va a pegar. ¿Qué haces, tío? Te va a pegar. ¿Qué haces? ¡Pírate ya, tío! ¡Que te pires tú! Vergüenza. ¡Ay! ¡Que te caes! ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? Mira cómo pega tú. Bueno, pringao, venga, que me piro. Mira, vaya. Chao. ¿Qué haces? Mira qué pringao. ¿Qué haces? Mira qué pringao. Bueno, me largo. Chao. ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? El pavo este se cree que la Ari le va a elegir. El pelo ese que me lleva de pelo lechuga. Madre mía. ¿Qué darás hasta el final de Dios? Porque madre mía, ¿qué día? Madre mía, eso tiene pinta de que va a elegir a Unai. ¡Sí! ¡A Unai no! ¡A Sergi, hija de mi vida! ¡Que no, que va a elegir a Unai! ¡Que no, que va a elegir a Sergi! ¡A Unai! ¡A Sergi! ¡A Unai! ¡A Sergi! ¡A Unai! Pero Natalia, ¿por qué estás tan envidiada con Unai, tío? ¡Mira, Unai! Pero es que eso es peor, imagínate. ¡Que no! Mi hermano, que van a vivir aquí para siempre, imagínate que se hacen novios. Después, cuando rompan o lo que sea, ¡boom! ¡El mundo va a explotar! ¡Mira! Tú has dicho, elige. Amor verdadero. Pues ya está, el amor verdadero de ella es Unai. No, es Sergi. Siempre lo ha sido. Que no es Sergi. La conoce muchísimo mejor que Unai. Ay, pero que da igual, que el tiempo no lo es todo. ¿Qué tiempo ni qué tiempo, Natalia? Que no pasa nada, el amor nuevo te crea nuevas mariposas y te da adrenalina y... ¿Qué dices, Natalia, tío? Entiendo que seas una chica que entiende muchísimo más de amor que yo. ¡Soy un novio! Y a mí me vas a hacer cambiar de opinión. Esta chica, tío, es que es una cabezota. Eres una cabezota. Chica, cabezota. Cabezota. Vais, Juan, ponedme en los comentarios a quién preferís de novio para Ari. A Unai. O a Sergi, es que yo creo que a Sergi. Vale, Sergi está donde las cajas. Así que voy a ir a hablar con él y le voy a preguntar por Ari y por Abril. Así que acompañadme. ¡Hombre! ¿Qué pasa, hola, Sergi? ¡Los chavales aquí! ¿Cómo están los chavales? Aquí, perfecto. ¿Cómo están? ¿Qué estabas haciendo por aquí? Mirando el vídeo al máximo porque tenéis que vivir al máximo. Es que son malditas los buenas cajas, están súper mega de chulas, pero bueno. Chicos, y es que sí, ya sé con quién quedarme, ¿vale? Entre Sergi y Unai me ha costado bastante, la verdad, no lo voy a negar. Pero me he elegido entre ellos dos y ya sé a quién prefiero, ¿vale? Definitivamente. Bueno, esperas. Bueno, no, sí, ya lo sé. Venga, va, no me voy a de esto porque ahora yo voy a cambiar. No. Bueno, no, Ari, no, ya sé a quién prefiero. Sí, después de toda esta paranoia y de todas estas 3 semanas, ya sé definitivamente al 100% por quién me he escogido. Así que quedaré hasta el final del vídeo porque hoy la voy a ligar. Hoy venía a hablarte de chicas, porque veo que estás por aquí por la casa y estás ligando un montón. Aquí en Sergi son guaperas, normal, con este pelo. Guapísimo. El Unai es muy feo, es lo que hay. Bueno, yo te quería preguntar un poquito por Ari. ¿Cómo vas con Ari? Súper bien, la verdad es que es guapísima. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de ella? Es guapísima, es ¿qué más? Guapa. Es guapa inconsiderablemente en todo. ¿Te gusta Ari entonces? Sí. ¿Te gusta del 0 al 10 cuánto te gusta? ¡1 millón! ¿What? ¡Un millón! Sí. Bueno, a ver, vale. Tío, Arta, mira, deja de defender a Sergi y defiende más a tu hermano, hombre. Es que Natalia... ¡Tiburay! ¡Tiburay! ¡Cuñado! ¡Cuñado! ¡Team Sergi! ¡Exnovio! ¡Va a volver! Te vas a arrepentir. Bueno, Squad, yo creo que es mejor no pelearnos con Natalia y... ¡Vamos para arriba! Y ahora sí que sí, vamos a por nuestro maldito objetivo. ¡Guillebe! ¿Y Abril qué? ¿Cómo vas con Abril? Es bastante guapa y eso, pero ¿sí? La verdad es que me gusta Ari. Bastante. Pero bueno, aquí es buena niña, seguro sí, que te cae buena bien. Niña y me cae muy bien Abril. Ah, y bueno. ¿Y prefieres a Ari antes que Abril? Sí, porque es que a mí me gusta Ari y eso. Sí, pero tú prefieres a una chica que le gustas tú, que le gusta a Unai, que no sabe qué hacer, no tiene las ideas claras. ¿No prefieres a Abril, que es una chica que está súper interesada en ti? No es lo mismo, antes Abril también quería a Unai. Ya, pero apareciste tú y como que se le iluminaron los ojos y dijo, me gusta Sergi, a mí Abril me lo ha dicho, que le encantas. Pero
que no sé, a mí me gusta Ari. Bueno, yo solo te digo que si yo fuera tú, como eres mi amigo y yo te doy mis consejos, si yo fuera tú, me gustaría más a Bill que a Ari, porque es que Ari es eso, o sea, Ari está súper perdida. Aparte, se lo tiene súper creído últimamente y está jugando con vosotros todo el día. A ver, no sé. Y Abril es guapa y eso, pero me gusta como amigo. Vale, pues lo que tienes que hacer es bajar las escaleras y mira, mira, Abril, porque ya te digo, me ha dicho que tenía muchísimas mega de ganas de verte hoy. Vale, vale, pues voy a verla. Ahí, ahí, así me gusta, así me gusta. Bueno, así que la estoy liando un montón en casa, así que esperamos hasta el final del vídeo para ver lo que pasa, porque es que ahora sí que salieron un montón entre Sergio y Abril. Ay, hola, Abril. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Qué pasa? Pues que mira, te iba a decir que es que me gusta mucho Ari, la verdad. Y no sé a quién va a elegir hoy porque no tengo ni idea. Ya ves, eso es una cosa que no me gusta de Ari, ¿ves? De muchas, ¿eh? Porque no me gusta casi nada de lo que tiene, pero bueno. ¿No crees que te está utilizando? Porque Ari siempre está con, ay, es que no, que me gusta una y no me gusta Seri. Pues así, ¿sabes? Es como que, Abril, no estás verdadera hoy. No, que no. No, solo te lo quería decir para avisarte, ¿sabes? Pero Abril, tampoco digas eso de Ari. ¡Eso es Juan! ¡Y es Arta 5, la jungla máxima! ¡Mirad esta auténtica locura de libro! ¡Está guapo, eh, Natalia! Sí, me encanta el color. O sea, ya la portada, o sea, lo primero de un libro, lo chulo es su portada. O sea, mirad qué pedazo de portada, los colores. Y ya lo tenéis disponible en las librerías más cercanas y en Amazon. Efectivamente, decírselo a vuestros padres. El libro, como siempre, tiene muchísimo texto y tiene muchísima historia e ilustraciones a todo color, no perdiendo la esencia de los libros de Arta, que son totalmente únicos. Y además, leer es muy importante y así ponéis contentos a vuestros padres. Y es mejor leer Arta en la jungla máxima que cualquier libro obligatorio del cole, que son muy aburridos, ¿verdad? Fatal. ¡Arta la jungla máxima! Joder, pero es que es verdad, ¿eh? Y yo solo te lo estoy diciendo para que, pues no sé, para que sepas, si algún día sois novios o lo que sea, pues que sepas lo que pasará, ¿sabes? Porque seguramente que pasará esto, o que un día estará contigo, otro día estará con una y esas cosas. Y yo, pues yo te aprecio más que Ari, la verdad, no sé. Yo creo que Ari solo te está utilizando para luego ponérselos a una y esas cosas, y luego quedaste con una y yo contigo. Así que tú haz lo que tú quieras, pero es que me gusta Ari. ¿Qué quieres que haga? No, no puedo hacer nada más, otra cosa. Que ya lo sé que te gusta Ari, no hace falta que lo repitas, pero es que es verdad. Yo solo te estoy diciendo eso porque algún día te pasará, ya verás cómo te pasará, y luego me vendrás, Abril, no sé qué, mira lo que me ha hecho Ari, no sé qué, y verás lo que yo te he dicho, así que... Bueno, vale, yo paso, yo paso a hablar contigo. Joder, es que Seri no se da cuenta que Ari lo único que está haciendo y lo único que quiere es utilizarlo para luego ponérselos a Unai y que se vaya con Unai y dejar a Seri. Es que, madre mía. Oye, 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 ¿por qué Natalia está sin manos? Bueno, Natalia, es porque tú también vas a quedar sin manos. ¿Qué? Si tu persona en chico en este mundo está sin manos, pues tú también, Natalia, lo siento muchísimo, ya no te podré coger ni podré abrazarte. Ahora tiene brazo. Es broma, Maximo Squad, y es que Natalia lleva un top. Pero un top ahora, aunque está muy chulo, necesita un nuevo look. Natalia, mirad qué guapo que está con nuestro look. Sí, ahora sí que sí, Natalia, vamos a por nuestro. ¿Están diciendo que nos reunamos? ¡Qué raro! ¡Reunión! Y ya que llevo como un mes casi ya sin decir a qué prefiero, sí, a Sergi o a Unai, pues hoy ya, como ya me he decidido, voy a hacer una reunión en la terraza de abajo del todo con todos para decir la respuesta final. Y básicamente se puede liar muy parda, así que darle un pedazo de like, suscribiros, ya sabéis, bloquear a las 8:40 y quedad hasta el final del vídeo. ¡Chicos! ¡Reunión en la terraza de abajo! ¡Urgente! ¡Os espero! Supongo que me habrán escuchado. Pues los espero ahí. ¡Se va a liar parda! Bueno, Ari, ¿qué? A ver, ¿qué nos ibas a contar? A ver. A ver. Verás. Ya tengo los resultados o... Ya he pensado. ¡Voy a ser yo! ¡Bravo! ¡Voy a ser yo! ¡Me has salvado la vida! Después de 2 semanas de vlogs a tope, Ari ya sabe con quién quedarse, ¿sí? Después no llores, bro. Vale, estoy al 300% segura de quién quiero. Vale, pues entonces, Ari, pues dilo. Tú puedes decir quién es tu novio. Y mi novio entre Sergi y Unai va a ser... Así que si queréis ver lo que acaba de pasar, pues...